Hola, ¿cómo están, chicos? El día de hoy les vengo a hablar acerca de la historia de la Casa Liden. Comencemos. La Casa Liden es una casa noble de las tierras del oeste, siendo su asentamiento oficial el castillo de Cueva Honda, ubicado en el Camino Dorado. El emblema de su casa es un tejón de plata sobre campo dividido de sinople y leonado. Son vasallos de la Casa Lannister de Roca Casterly. Los Liden fueron aventureros ándalos que se asentaron en las tierras del oeste después de que los reyes de la roca, Tyrion Lannister III y Jaehaerys Lannister II, arreglaron matrimonios entre sus abanderados y los señores de la guerra ándalos más poderosos. Después de la muerte del rey de la roca, Jaehaerys Lannister III, un consejo coronó a Ser Joffrey Liden, el esposo de la única hija del difunto rey. El nuevo rey de la roca tomó el nombre de Lannister y fue conocido como Joffrey Lannister, convirtiéndose en el primer ándalo en gobernar Roca Casterly. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, Tyrion Lannister reconoce el emblema de los Liden en el campamento de su padre, Lord Tywin Lannister, en la posada del Cruce de Caminos. Durante la Batalla del Forca Verde, Lord Tywin Lannister posiciona a los Liden en el centro de su ejército junto a los Lefords, los Serrex, 300 hombres de caballería pesada y 10.000 hombres de infantería bajo el mando de Ser Kevan Lannister. Cuando el ejército de Lord Tywin Lannister se ve obligado a retirarse hacia Harrenhal, uno de los arqueros de Lord Liden es ahorcado por órdenes del Viejo León por haber empezado una pelea provocando a los titiriteros sangrientos. El emblema de la Casa Liden es visto por Arya Stark en Harrenhal mientras el ejército de Lord Tywin Lannister abandona el castillo para partir hacia la Batalla de los Vados en un intento de regresar hacia el oeste. Lord Lewis Liden es uno de los señores en ser homenajeados en Desembarco del Rey por presuntamente haber cabalgado al lado de su señor, Tywin Lannister, y haber participado en la Batalla de las Aguas Negras. El Tejón de Plata de los Liden es uno de los emblemas vistos por Ser Jaime Lannister mientras el cuerpo de su padre es preparado para abandonar Desembarco del Rey en rumbo a su lugar de descanso en Roca Casterly. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de compartirlo y darle like. Primero quiero pedirles perdón por no haber subido videos en tanto tiempo. Estuve enfermo casi toda una semana y luego tuve la presión de los exámenes parciales y los trabajos, así que no tuve tiempo para crear videos. Otra vez les pido perdón y ojalá me disculpen. En mi siguiente video estaré hablando acerca de uno de los tíos del gran John Umber, así que hasta entonces les deseo un buen día.